Hola amigos, buenos días, saludos para todos. Aquí estoy en la casa, en el rancho. Pues ahorita nos estamos yendo a dominguear a mi pueblo, a Churumuco. Vamos a ir hoy domingo, casi todos los domingos la gente pues siempre acostumbra a ir a Churumuco a echarse un chivito, una birria o algo, a traer su mandado a la iglesia. Pues ahorita nos estamos yendo también nosotros a ver qué. A ver qué puedo, voy a tratar de grabar allá, a ver qué puedo grabar allá. Bueno, amigos, nos vemos. Nunca voy a olvidarme del rancho. Cuando bebíamos agua del pozo, a las 4 los gallos cantaban, a las 5 ladraban los perros, a las 6 el molino da vueltas y al trabajo van los jornaleros. El machete. ¿Y quién dijo que ser pobre es un defecto? No, señores. ¿Cuántos ricos envidian mi felicidad? Un sombrero viejo y maltratado, tres camisas y dos pantalones. Los huaraches desgastados, pero no me avergüenza ser pobre. Nunca voy a olvidarme del rancho, siempre voy a sentirme orgulloso, como extraño sus calles de tierra. Y una mojarra, ¿sabes? Y una orden de mojarra. Ah, sí, ahorita. A ver, ceviche. Mira, aquí están los platitos de ceviche. Con tostadas. Es el centro botanero, la cerija caliente. Aquí en Churumuco. Amigos, pues aquí estamos echando un cervecito, mira. Bien rico. Vete por allá. Con una coca. A mi esposo también. ¿Qué estás comiendo? Felipe. ¿Está rico? Muy bueno, Felipe. Una coquita bien fría. Está bien, Felipe.
Salud, amigo. Ya venimos de echarnos el ceviche, aquí vamos para el centro, para el mercado. Allá está el mercadito que se pone los domingos. Ahí está la presidencia. Nada más, y está bien calientísimo aquí. Está haciendo bien alta calor. Aquí está el autobús que va a Morelia. En el que nos vamos para Morelia cuando vamos. Aquí está el mercado. Te voy a pagar. Aquí está el atolito. Bien rico. Ahorita nos lo vamos a echar. Tole de arroz. Aquí la salida del mercado. Miren, amigos, me compré un atolito. Andan vendiendo atole de arroz. Bien bueno se ve el atolito. Bien rico que lo haga el señor. Atolito de arroz. Pues ya nos vamos para la casa porque está haciendo mucha calor. No pude grabar ahí porque hay mucha gente. Se me quedaba viendo bien feo. No, pues van a decir que por qué lo grabo, ¿verdad? Mejor aquí nada más voy a grabarlo aquí. Aquí está la iglesia de aquí de Churumuco. Y pues a mí me gusta respetar, no grabar a la gente porque pues, se puede molestar, ¿verdad? No me gusta eso. Pues ya nos vamos para las flores ahorita. Mira qué bonita se ve aquí la laguna. A ver que la salida de Churumuco, pues. Y está bien poblado todo aquí. Todo esto no tenía casa ni nada. Y ya se está llenando más aquí todo esto. Esta es la salida de Churumuco yendo para como para Poturo. Yendo para allá. Aquí con las canciones de las jilguerías. Esperando a mi morena sale y me dice con su boquita risueña y ay, paciencia.
las canciones que le gustan a mi esposo y a mí también. Y ya estamos medio rucos. Pronto, amigo.